Barbra Streisand. Tonight, Barbra Streisand. Ha sido una semana larga, dura, tediosa, pero por fin es sábado noche y lo celebramos de local en local bailando por los mejores garitos de la comarca del Morrazo. ¿Te vienes? Marca del Morrazo, no hay otro sitio como A Taberna Dos Chata. Aquí tenemos a Sonia, que es la que está a la cabeza desde hace casi 15 años, en pleno casco bello, ubicación inmejorable, y bueno, aquí seguimos. Llevamos 15 años dando unas buenas tapas y con unos buenos vinos. Porque aquí lo que se estilan son las tapas ricas, sobre todo de productos tradicionales y regadas con unos caldos gallegos estupendos. Sí, la verdad es que nos gusta tener una amplia carta de vinos y ahí estamos. Estamos en tiempos difíciles, pero bueno, apostamos por ello. Y aquí en Galicia somos de buen comer, ¿o no? Sí, y de primeros vamos a poner un pulpito con gambas a la plancha y lo vamos a regar pues con un buen albariño. Bueno, y mimando al cliente, que eso es muy importante, me comentabas vinito con pulpo, con gambas, y bueno, algún toque dulce le daremos a la noche, a ver, ¿qué nos vamos a tomar de postre? Pues de postre os vamos a preparar unas filloas que hacen en cocina, rellenas de chocolate o de nata, y lo regaremos con un vino dulce de Valencia. Comer bien, productos buenos de la tierra, es complicado ahora mismo, ¿no? No se encuentra tan fácilmente, así que aquí tenéis esa baza a vuestro favor. Bueno, sí, gracias al cocinero que tenemos por ahí detrás, que es el jefe de este local y que, bueno, que le gusta un poco la cocina, y ahí estamos, dando todo por todo, un local familiar y que nos gusta lo que hacemos. Pues nada, yo, como comprenderéis, ya vamos, no veo el momento de empezar a degustar todo eso, de mimar un poquito a mi paladar aquí en A Taberna Dos Chata, así que va por vosotros y yo creo que va a estar todo rico, rico. The sweetest touch. I'm so happy you came in my life. 'Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, trying to get away from nothing. Yeah, you know how to love me high. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want to love me. La primera copa de la noche cae hoy en el Bebe Más, aquí en Moaña. Y bueno, aparte, disfrutando de un concierto de hip hop, yo no sé si esta es la tónica general del local, Pablo, o es que hoy he venido en un día bueno. Hoy es un día bueno y aparte solemos hacer bastantes conciertos. Aquí tenemos a Chame, que es uno de los MCs del grupo OC Caos. Bueno, ya 3-4 añitos dando guerra con este grupo. ¿La experiencia qué tal? La experiencia bien, siempre tocar en directo siempre es bueno y al fin y al cabo es lo que queremos los artistas. Veo que tienes una zona recreativa, digamos, con pues billares, futbolines, unos asientos muy cómodos, y ahí es donde está, en la otra zona, lo bueno, la fiesta, hoy con un concierto y habitualmente, por lo que me comentas, pues con programación de este estilo. Aparte, solemos traer a gente que quiere despegar un poco y que se conozca algo. Thank you.
depths of the sea. Back to the block, Snoop Doggy Dog, Funky, yeah, the Doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Cualquier persona con talento, con ganas, con un grupo o con una iniciativa tiene un hueco aquí en el Bebe Más. Sí, cualquiera, da igual. Pop o rock, lo que sea. Este rollo de tocar en, pues, en locales, en salas pequeñas, que es sin trampa ni cartón, porque aquí no hay artificios, no hay juegos de luz y de sonido. Ahí hay que demostrar de verdad, ¿no? Ahí es donde de verdad se demuestra si eres artista o no. Bueno, y para acabar así un poco, ¿tú te atreverías a hacer más así a capela unas estrofitas de algún tema de Oce Caos? Sí, son las pequeñas cosas en la vida las que hacen cambiar otros aires, otro estilo, otra movida. Vivo lo que escribo, no soy ningún visionario. Sin dudar el poder que el micrófono te puede dar. Sobre ya la piel del Pepe, siente la piel del Raptor Deck. Quita tu seta, topeta, soy la baja, siente el 6 y 10. ¿Qué pinta 6? Está fumando 6. 6 play, 6 play, 6 play, 6 play. Yeah, ¿quieres más? Quiero rumbo. Bastante potente, ¿no? Bastante, bastante. Después, cuando se apague el micro, ¿qué tipo de música suena en el local? Aquí mucho reggaetón y salsa. Me ha dicho un pajarito que cuando termina el concierto aquí lo que se lleva es la salsa, el reggaetón, la rumba. Sí, mucho. ¿Y tú también eres rumbera? También. ¿Lo que te echen? Yo sí. O sea que si vienen al Bebe Más van a tener un variadito musical. De todo. Como la hacienda en Moaña, y bueno, mejor ubicados imposible, a un tiro de piedra de la playita. Sergio, yo creo que esto es lujo, pero lujo de verdad. Bueno, estamos en el centro de Moaña, al lado del puerto, tenemos la playa al lado, es un local de noche, primera hora. Aquí me he encontrado con Quique, que ya sabéis que es nuestro acróbata favorito, el de las filigranas con los hielos, con los vasos. Te he pillado de fiesta por Moaña como yo, pues hablando un poquito al personal aquí con tus combinaciones estupendas. Sí, bueno, hoy estoy con una marca, estoy trabajando y la verdad que es un placer volveros a encontrar. Bueno, una carta de cervezas impresionante de importación, riquísimas para los amantes de los jugos de Malta y también coctelería, gin tonics, un poquito de todo, para todos los gustos. Sí, tenemos una amplia carta de cervezas, sobre todo de botella, pues en tirador, lo que es la cañita. Sí, tenemos gente desde los 17, 18 hasta los 60. Yo creo que hay padres, hijos y abuelos. Nada menos que 11 añazos que habéis cumplido hace relativamente poquito, que en los tiempos que corren eso viene siendo más o menos como un siglo, ¿no? Seguimos aguantando. Acabamos de hacer la terraza esta donde estamos ahora, el año pasado, por el tema de la ley del tabaco, y creo que nos ayuda a seguir aquí, en el Candelero. Pero yo, como hoy vengo de visita, pienso pasármelo bien, bien, así que ahora mismo aparco el micro y nos vamos a tomar un cóctel, ¿te parece? Sí, claro. ¿Quién quiere? Premios y con todo, y ahora en una época buenísima porque habrá algo que se lleve más que un buen gin tonic, que un buen cóctel, que un buen daiquiri, ¿no? Evidentemente, ahí te tengo preparado un mojito. Ah, ya sabía yo que algo me tenías. O sea, todo lo que se
las acrobacias y las filigranas las has hecho antes de que yo llegara, pero mi copita está, ¿no? Sí, sí, mira, qué bonita. Bonita y ya sé yo que rica, rica también. Hombre, como siempre, sabes que te hago cócteles ricos y especiales para ti. Así me gusta. Bueno, pues como siempre, a la salud de toda la gente de Tonight, para que volvamos a vernos muchas veces por ahí en los bares, que es donde nos vemos. Y bueno, ya sin más, yo voy a brindar. Te aguanto el micro. Venga. Un saludo a todo Tonight. Hace unos 5 añitos más o menos que abristeis vuestras puertas por primera vez y desde entonces dando caña noche tras noche de fin de semana yendo a tope de gente. Bastante gente, bastante, muy, muy lleno de gente. Y desde PUEU nada menos viene esta noche aquí mi tocaya Raquel. ¿Es la primera vez que vienes a Sakilir por aquí por Cangas o no? ¿Ya eres una habitual de la noche? Habitual. Aquí hay que tener un arte especial, un don de gente, es esa cosa de relaciones públicas para hacer tu cliente la fija, ¿no? Claro, tener como persona, como soy, que la gente viene aquí porque me quiere, si no, no vendría. Miami equals black mask, huh? Black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it, black suits, yeah. White shirts, right. Black glasses with a matching tie. Quiero que me cuentes un poquito dónde viene la historia del nombre del local, que es un poco así llamativo. A ver, cuéntame. Pues el nombre viene de mi abuelo. Mi abuelo era muy carayero, tenía una tienda en sus años. Yo por amor a él, pues le he puesto el nombre del barrio. Bueno, ¿y qué tiene la movida de Cangas para que no te pese cada fin de semana hacerte unos cuantos kilómetros para venir a darlo todo? No sé, la gente y el ambiente. Sí. A ti te gusta que haya mucha gente, pero que prime el buen ambiente sobre todo, me imagino. Sí, porque aquí hay juventud, hay desde los 18 años hasta los 40 y por decirte más. Hay un poquito metido de todo, ¿sabes? I got the glow, yeah, in the palm of my hand. Wherever I spin it, that's where I land. Let's save the world, men in black, I know y'all understand. Stop the movement, they can try if they want to. Ignorar los ladinos, sí, they can try if they want to. What pit saw's a bit raw, took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Tratan muy bien a la gente, ¿es verdad que es por eso por lo que vienes? Sí, sí, la verdad es que sí, no nunca ningún problema ni nada. Recomendadísimo para toda la gente de casa que vengan a conocerlo. Sí, que vengan porque la verdad es que yo lo recomiendo, ¿eh? Bueno, pues ya que eres tan querido por tus clientes, mándales un mensajito de agradecimiento, de amor, de amistad. Pero eso sí ya lo saben ellos, yo siempre los tengo con los brazos abiertos, siempre, siempre, siempre. Esa es la clave, buen rollo asegurado aquí en este centro. Quiero que tú y yo bailemos hasta el fin. Esto es puro sentimiento, mami. Quiero verte aquí, bailando junto a mí. Bailando junto a mí. Ven, baila junto a mí, acércate y verás. Te dedico estas letras, esta noche es pa' soñar. Y aquí nos hemos venido al rinconcito más dulce de La Habana, que es el Candy Bar. Como veis, estamos rodeados de gominolas y de chucherías. Esto es una tentación en toda regla. Esto no se hace. Para eso es, y sobre todo para agasajar a los clientes. Un ambientazo hoy en La Habana. Yo no sé si tú, que eres habitual, ¿esto es más o menos la tónica general o cómo es?
Pues la verdad es que sí, normalmente suele estar así, aunque bueno, hay veces que incluso mucho más. ¿Varias zonas diferenciadas? Sí, tenemos una terraza atrás, tenemos la terraza principal, la entrada, justo encima del mar, y luego dentro tenemos este espacio reservado para fiestas, eventos, despedidas, y luego la barra principal, en donde preparamos las copas, los cócteles. Necesita que subir hasta el cielo para así poder bailar y así poder y decimos, y es verdad, es hacer honor a la verdad, que es uno de los locales más famosos de todo Cangas. Y el de moda de ahora mismo. Sí, sí. Y para los amantes de la coctelería, que cada vez son más, en La Habana también es un lugar recomendadísimo. Tenemos una clientela que siempre nos está poniendo nuevos retos para un cóctel nuevo, una ginebra nueva. Nosotros intentamos también cubrir todas las expectativas. A mí me parece que aquí miman a los clientes, pero mucho, mucho. Demasiado. Es que aquí se intenta que vuelvan. Nada menos que ha venido nuestra amiga Bea, porque ha dicho, yo aunque sea, me cruzo el charco para salir una noche por el La Habana porque merece la pena de verdad. Desde siempre vengo a La Habana porque me encanta. Que conste que es la primera vez que conozco el sitio de noche, porque suelo venir solamente a tomar un cafecito. Estilo musical de local, Abel, ¿cuál es la banda sonora? Normalmente es comercial, totalmente latino, house, casi nada. Normalmente lo que se escucha. Bueno, pues nos veremos por ahí de ruta probablemente, pero ahora en La Habana nos quedamos un ratito que se está a gusto, ¿no? Sí, sí, mira, llevo ya aquí una hora y pico o dos y nos quedaremos hasta que echen el cierre. Bueno, pues hasta que nos echen, aquí nos quedamos en La Habana. Tienes algo especial, contigo yo quiero estar. Al Sister Rai y nos vemos, pues eso, unos temas más bien indie pop rock, que es lo que se estila aquí, ¿no, Sergio? Sí, luego lo ponemos música independiente, rock and roll, indie, un poco de pop alternativo. Y una de las muchas clientas que desde que descubrió el Sister Rai no sale de aquí, que ya solo falta que te pongan una cama en una esquinita, es mi amiga Iria. Yo quiero que me digas, de verdad, o sea, ¿hacía tanta falta un local de este tipo aquí en Cangas? Sí, totalmente. Es un local que tiene muchísima personalidad, siempre está de buen rollo y siempre te lo vas a pasar genial aquí. Desmarcándote un poco de la tendencia, que es una apuesta valiente, pero por lo visto una apuesta de éxito, porque el local lo tienes hasta arriba de gente, así que es la prueba viviente de que, oye, a veces desmarcarse un poco de las tendencias también es un acierto. No sé, la gente al final parece que no, pero tenemos clientela de hace años que repite, vuelve. Y le gusta un poco con lo que hacemos. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Too drunk. El tipo de local al que a ti te gustaría ir si estuvieras del otro lado de la barra, ¿esa es un poco la idea? Y montamos el local un poco como nos gustaría nosotros ir de clientes. Al fin y al cabo es que fuera del rollo comercial no encontramos otra cosa que no sé, que nos guste. Y aparte actuaciones de lo más interesantes. Sí, totalmente. Hace un mogollón de conciertos, música en directo, cosas novedosas. Han sido muchos los artistas consagrados que han pisado las tablas del Sister Rai. Bueno, para mí son todos importantes. Eladio, Arsena Baby, Nacho Mastretta, no sé. Bueno, pues quiero que le expliques a la gente de casa por qué no pueden dejar de visitar este local. Porque para encontrar algo alternativo que esté bien y que te guste, esto es un local sin duda que no puedes faltar.
porque en un ratito saltamos a la pista a darlo todo, ¿o no? Seguro, seguro. Sí, ¿no? Sí. Y desde aquí disfrutando de la copa tranquilitos porque ahora viene lo bueno. Sí, ahora está la cosa un poco tranquila, pero bueno. Y hasta en el nombre tiene un tinte musical, cuéntanos un poquito. Ah, es una canción de Lou Reed que habla de la hermana Rey, una monja. ¿Qué destacaría este local? Pues sobre todo que... aunque la gente no se conozca y eso, siempre hay como un ambiente de buen rollo total. Yo quiero que elijas una canción que crees que define un poco el espíritu de tu local, pues para que pinchemos en el Tonight de hoy. Un clásico, los Beatles, el Kelsaker, un temazo. Bueno, pues nada, de temazo en temazo vamos en el programa de hoy, así que suene la música. Eso, las 2:00 y 3:00 de la mañana, esto se llena, ¿y hasta qué hora podemos quedarnos? Hasta las 5 de la mañana, para disfrutar hasta las 5. Estamos aquí con mi amigo el DJ Juan N, que bueno, normalmente tu estilo es más bien el house, pero hay que ser camaleónico un poco, ¿no? Y saber que hay que tener un estilo propio, pero ofrecer un poco también lo que el público quiera. Claro, depende del día que sea, para la gente hay que poner el tipo de música que quiera cada uno. A partir de esta hora la cosa empieza a ponerse interesante aquí y empieza a llegar cada vez más gente, ¿no? Sí, 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 cada vez más gente. Aquí currando, pero si ves buen ambiente, buen rollo, la gente pasándoselo bien, eso anima también, ¿no? Me anímame mucho, a ponemos todas a bailar ahí en la pista. ¿Sí? Sí, muchísimo, mi más. Y en el RGB, ¿cuál es el ritmo que triunfa, el estilo musical? ¿Cómo lo definirías? Bueno, hoy en día lo que más triunfa es el tipo de música, el electrolatino, el reggaetón, y cabe espacio también para la electrónica, pero bueno, hay que amoldarse un poco a todo. Bueno, pues cuando llegue el momento estratégico de saltar a la pista de baile, hazme una señal o algo y yo me uno. Ok, te lo voy a llamar para venir a bailar samba. Madre mía, samba, venga, pues a la de perdiendo salud. Soy ahí como as debajo de la manga. Yo creo que es el de pajaritos en el aire, que le gusta a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues me voy a adelantar un poquito, voy a hacer trampa, y antes de que lo pinches tú, lo pinchamos nosotros. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste, sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste, sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Y hasta aquí lo que ha dado de sí una noche de fiesta de la buena por la comarca del Morrazo. La semana que viene estamos de vuelta, no te lo pierdas porque ya lo sabes, la noche que ni te imaginas puede ser tonight. Barbra Streisand. Streisand.